en la sección de preguntas y respuestas. También pueden enviarnos sus preguntas o comentarios por correo electrónico al email advocacy@theounce.org. Nuevamente es advocacy@theounce.org. Este seminario estará grabado y se compartirá después del evento. También se publicará en nuestro sitio web. Hoy me acompañan mis colegas de dos organizaciones. Primero, les presento a Erika Méndez y José Marco Paredes con el Latino Policy Forum, que nos informarán sobre la importancia de la educación temprana, cómo crear un mensaje. Explicarán también el proceso de presupuesto estatal y platicarán sobre las cosas que están sucediendo en Springfield. Luego, mi colega Lorena Lara con Illinois Action for Children hablará sobre una capacitación a través de la conferencia Spring into Action. Al final, yo hablaré más sobre el Día de Acción Política para la Educación Temprana. Aquí están los objetivos para este seminario. Como ya había mencionado, reservamos unos minutos después del seminario para tomar preguntas, pero las pueden ingresar en cualquier momento. Voy a comenzar explicando que la abogacía es parte central de la misión de The Ounce of Prevention Fund, porque trabajamos para promover oportunidades de alta calidad para la niñez desde nacimiento hasta los 5 años. Junto con nuestros socios en este seminario, comprendemos que los primeros 5 años de vida son esenciales y requieren atención para garantizar que los niños más pequeños pueden crecer, prosperar y tener éxito. Ahora, mis colegas con el Latino Policy Forum empezarán con la presentación. ¿Erika? Gracias, Carmen, y gracias a todos por participar hoy en esta presentación. Como mencionó Carmen, me llamo Erika Méndez y conmigo está José Marco Paredes. Representamos al Latino Policy Forum, una organización de abogacía estatal en que se enfoca en asuntos sobre inmigración, educación y vivienda accesible. Hoy tenemos 3 objetivos. Queremos hacer un repaso de la educación temprana y por qué abogar por ella. Queremos dar un repaso de los representantes electos y el proceso de aprobación de un presupuesto estatal. Y queremos saber cómo empezar una conversación instantánea con representantes electos. Estos 2 objetivos nos van a ayudar a desarrollar herramientas que necesitan para abogar y defender a sus hijos y sus comunidades. Para empezar, vamos a hacer un repaso de qué es la educación temprana. La educación temprana son programas educativos para niños menores de 5 años. ¿Quiénes son estos niños en Illinois? Hay más de 900,000 niños menores de 5 años en el estado. Y el 42% vive debajo del nivel de pobreza federal. Esto es un término que nos dice que una familia no hace suficientes ingresos para las necesidades básicas y necesitan ayuda adicional.
Algunas de las ayudas que se dan es el acceso a programas de educación temprana, y hay muchas. En el estado de Illinois hay dos departamentos que supervisan los programas de educación temprana. El Departamento de Educación supervisa el programa de preescolar pública y este programa recibe fondos estatal, pues del estado, y supervisa el programa de intervención temprana que recibe fondos del estado y del gobierno federal. Los demás programas de educación temprana es supervisado por el Departamento de Servicios Humanos de Illinois. Esto es la Prevention Initiative, que recibe fondos del estado, Head Start y Early Head Start. Los dos son programas federales y no reciben fondos del estado. Y Home Visiting, que es un domicilio de maestras que llegan a la casa. Y este programa recibe fondos estatal y federal. Uno de los programas que supervisa el Departamento de Servicios Humanos, que recibe tres diferentes fondos de tres diferentes fuentes, es el Child Care Assistance Program, que es ayuda de cuidado de niños. Este programa en el estado recibe dinero federal, recibe dinero del estado y un copago por la parte de los padres. Es importante saber cuáles son los programas que están disponibles en nuestro estado y dónde viene el dinero. Y esto es particularmente importante porque nos ayuda con la abogacía y las inversiones que los representantes electos hagan para estos programas. Cuando empecemos la abogacía con los representantes electos, hay cinco cosas que tratamos de promover con los representantes electos, y mucho viene de investigaciones de científicos. Los cinco beneficios, el primero es que promueve desarrollo saludable, incluyendo desarrollo emocional, cognitivo y social. El segundo es que suaviza la transición y prepara a los niños para la escuela, particularmente de preescolar a kinder. La tercera es que reduce brecha de logros. La cuarta es que mejora la salud, hay menos riesgo de enfermedades cardiovascular y diabetes. Y la quinta es que genera retorno anual de una inversión del 13%. Pero esto es lo que nos dicen los científicos. Y lo que nosotros sabemos es que ustedes también son expertos. Entonces, le pedimos que en el chat privado ingresen qué beneficios de educación temprana ven ustedes que no está incluida en la sección anterior. Piénsenlo bien y traiga estas ideas y los beneficios que ustedes ven en sus comunidades y con sus hijos al día de abogacía en abril. Ahora vamos a hablar sobre los representantes electos. Representantes electos son elegidos por un proceso de voto. Redactan las leyes, ayudan a elaborar un presupuesto anual para programas del estado, votan los proyectos de ley. Además de eso, los representantes electos le tienen que rendir cuentas a usted. Si no se toman en cuenta, ustedes tienen el poder de no elegirlos en la próxima elección. Y esto es muy importante de saber porque el día de abogacía ustedes van a tener la oportunidad de explicarle las necesidades de ustedes y de sus comunidades, y ellos tienen que tener estas necesidades en cuenta cuando hagan decisiones. Bueno.
¿qué está ocurriendo en el gobierno estatal en este momento? Y hay dos elementos que han creado una urgencia para la abogacía en educación temprana. La primera es que hace poquito elegimos a representantes electos que empezaron sus puestos en enero. Ahora es el momento de asegurar que sus necesidades y las necesidades de su comunidad caigan en cuenta. La segunda es que el estado de Illinois tiene mucha deuda. En el pasado, la deuda ha hecho que el gobierno corte programas de educación temprana como la ayuda de cuidado de niños. Para evitar el riesgo de que corte fondos de programas de educación temprana, hay que abogar por estas inversiones. ¿Cómo podemos abogar para estas inversiones? Hay un propuesto largo. Cada año el gobierno de Illinois debe pasar un presupuesto. Este proceso se puede demorar. Empieza con el propuesto del gobernador y este año el gobernador dio su presupuesto el 20 de febrero. Después de que presente su propuesto, representantes electos en el Senado y el Congreso van a entretener audiencias para informar ese presupuesto. Estas audiencias son para expertos, organizaciones de abogacía y miembros de la comunidad. Y son diseñadas para asegurar que los propuestos que hagan los representantes electos del Congreso y el Senado reflejan las necesidades de la comunidad. Después de estas audiencias, los representantes empezarán un proceso de deliberación y presentan sus propuestos. Tratan de asegurar que los propuestos que tienen y que han la resolución que hayan tenido reflejen lo que escucharon en sus audiencias. Finalmente, presentan estos propuestos al gobernador y el gobernador decide si lo va a aprobar o si lo va a negar. Bueno, ¿qué queremos que hagan los representantes electos? ¿Y qué fondos de programas de educación temprana queremos proteger y asegurar que están incluidos en los propuestos del Estado? Las organizaciones de abogacía en Illinois han dicho que estos seis puntos en esta sección son los más importantes que debe estar incluido en el propuesto del gobierno. El primero es que queremos expandir los fondos para el programa preescolar pública en al menos a 150 millones. El gobernador en su presupuesto dio un aumento de 100 millones y aunque estamos muy contentos con este aumento, la meta para nosotros es 150 millones. El segundo punto es que queremos apoyar la inversión de 250 millones en infraestructuras de educación temprana. Esto significa que hay proveedores en el estado que de pronto necesitan renovar sus edificios o de pronto quiere crear otro edificio para expandir su programa. Este dinero ayudaría a esos proveedores para poder tener esas oportunidades. La tercera es aumentar los fondos para los servicios de atención de domicilio. Este es un programa de visitas de maestro a domicilio. Y hace mucho no han aumentado los fondos para este programa. Esta decisión es muy importante porque muchas familias no han tenido acceso a este programa mucho y si aumentan los fondos para el programa, tendríamos más familias que tienen acceso a este programa esencial. El cuarto es que queremos que
los representantes electos apoyen el aumento de 50 millones a CCAP propuesto por el gobernador. Como dije, CCAP es la ayuda de cuidado de niños y poder aumentar el dinero y los fondos que va a este programa ayudaría con asegurar que podemos mover elegibilidad de 185 a 200%, que es algo que estamos apoyando esta sesión. Esto aseguraría que muchas más familias tienen acceso al cuidado de niños. Y la última es expandir los fondos para la intervención temprana. El gobernador en su presupuesto lo aumentó por 7 millones. Nosotros creemos que debe ser más de 7 millones, considerando todo lo que se gasta en los exámenes para los niños y para el acceso que tienen familias al programa. Y con eso, les presento a José Marco Paredes, que les va a ayudar a hablar sobre cómo tener una conversación instantánea con los representantes electos. Hola, buenos días a todos, casi buenas tardes. Y después de que Erika nos haya explicado un poco qué es lo que sucede en Springfield y realmente cuál es el proceso, cuáles son los pasos que hay que tomar antes de aprobar un presupuesto estatal, a mí me gustaría hablar un poco de lo que van a estar haciendo ustedes en Springfield, ¿verdad? Ayudarles un poco en esas interacciones, en esos encuentros que van a tener con los legisladores. Para lo que no vamos a disponer de mucho tiempo, porque estos consejos sobre todo lo que van a hacer es que ustedes aprovechen bien su tiempo. Los que hemos estado alguna vez en Springfield, lo que hemos visto es que hay muchísima gente caminando por los pasillos, los legisladores van corriendo de un lugar a otro, parece que todo el mundo esté muy ocupado, aunque a veces no lo estén, pero parece que todo el mundo está muy ocupado. Entonces, lo que vamos a disponer es, lo primero que vamos a hacer es intentar identificarlos, y para eso va a haber alguien ayudándoles en el día de la acción ahí en Springfield, pero luego todo está en sus manos, ¿verdad? Y entonces lo que tienen que hacer realmente es intentar aprovechar ese poquito tiempo que van a disponer con ellos. Probablemente no tengan más de 30 segundos, más de un minuto, ¿verdad? Siempre que hablamos con padres, con gente que va a Springfield, se les queda el sabor a qué poquito tiempo he tenido para poder hablar con ellos. Pues por eso mismo estamos también dando esta presentación hoy, para que ustedes estén realmente preparados y puedan contar en ese breve espacio de tiempo, puedan contar todo lo que es importante para usted, lo que es importante para sus familias y al final para lo que es importante para la comunidad y para todos nosotros. ¿Cómo realmente vamos a conseguir que un legislador nos preste atención? Un legislador está todos los días en reuniones con muchísima gente, todos ellos tienen intereses diversos, todos ellos quieren hablar y pedirles algo. Lo que tenemos que conseguir es que lo que nosotros digamos destaque por encima del resto, se les quede grabado. Y eso solo lo vamos a conseguir con una conversación relámpago, lo que se le llama el elevator speech en inglés, ¿verdad? Al final no es sino que un discurso muy breve y persuasivo que cualquier persona puede utilizar para generar interés en la persona con la que está hablando. Y se utiliza para cualquier cosa que usted se le pueda pasar por la cabeza, puede usted hacer un discurso muy breve, un resumen para que todo el mundo nos La idea es que todos queramos preguntarle a usted algo más, ¿verdad? El problema que encontramos muchas veces es que intentamos decir mucho, intentamos poner mucha información ahí dentro. Y de lo que se trata es generar el suficiente interés para que la persona con la que estemos hablando nos pregunte, quiera saber más, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Como digo, es cualquier cosa que se les ocurra, un proyecto, una idea, un producto, cualquier cosa que se les pase a ustedes por la cabeza. Entonces, si esto es así, ¿cómo vamos a conseguir lograr ese discurso persuasivo, ese discurso breve de 30 segundos que genere interés y que se les pueda quedar realmente en la mente? Pues como se ha hecho toda la vida, contando historias, ¿no? Contando historias que es
realmente como nos han educado a nosotros, como hemos educado y educamos todos los días a nuestros hijos, lo hacemos a través de, yo creo que de dos maneras que son realmente las que más funcionan, a través de canciones y a través de historias. Acuérdense ustedes de las parábolas, de los libros que leíamos de pequeños, de esa tradición oral tan importante que se va pasando de padres a hijos, ¿no? De abuelos a padres, de padres a hijos. Así es como realmente, tiempo después, años después, recordamos aquella historia y el significado de aquella historia, y mientras que a lo largo de nuestra vida vamos aprendiendo muchas cosas, incluso estudiando y se nos olvidan muchas, ¿no? Aquellas que nos las contaron a través de una historia son aquellas que permanecen en nuestra mente. Pues todos, tanto nosotros como los legisladores, todos somos iguales y reaccionamos ante ese tipo de historias. Y lo que tenemos es realmente que incorporar ese elemento a esos 30 segundos que vamos a tener con ellos para que realmente en el momento en el que tengan que tomar una decisión, en el momento en el que tengan que decidir si unos determinados fondos van a una cosa u otra, su discurso, su historia, esté por encima de la del resto. Imagínense que la cantidad de personas con las que se reúnen todos los días estos legisladores, que vienen de sectores completamente distintos y el presupuesto es uno. Y de lo que se trata al final es de repartir el pastel. Y lo que nosotros queremos y lo que queremos es que se quede en su cabeza nuestra historia, porque lo que queremos es que haya más dinero para educación temprana. Erika ha estado un poco recordándonos cuáles son las cosas que más, que todos los que estamos abogando por educación temprana, ¿no? Todo lo que estamos, lo que es más importante para nosotros, y entre otras cosas porque hemos escuchado de ustedes que es muy importante para sus familias. Entonces, la clave aquí, realmente hay dos claves. La principal es que ustedes preparen mucho ese discurso. Ya sé que ahora no disponemos de mucho tiempo, ahora a continuación les daré un ejemplo de lo que podría ser una historia muy breve que se me acaba de ocurrir, pero realmente lo que tienen que hacer es prepararla bien, incluso escribírsela y practicar con la persona que tengan al lado en su casa, para que el día que se encuentre con estos legisladores puedan ustedes decirlo. Pueden ustedes contar su historia sin que les tiemble la voz, que muchas veces nos pasa a muchos de nosotros, ¿verdad? Vamos a un sitio como Springfield y nos encontramos a gente vestida en sus trajes que nos imponen un poco, y al final lo ideal es que estemos muy preparados. ¿Y cómo realmente vamos a conseguir ese discurso? ¿Saben cómo? A través de contar una historia importante. Antes estaba hablando de la cantidad de reuniones que tienen estos legisladores, y seguro que tienen muchos estudios que puedan aportar, que tienen muchos contactos, que es gente que puede venir de sectores que tienen mucho dinero y entonces tienen unas buenas relaciones con los legisladores. Lo que ustedes, al final, como Erika ha dicho, de quien tienen que responder los legisladores es de ustedes. Y ustedes tienen una cosa que probablemente todas esas personas no tienen, y es una gran historia personal. Entonces, este discurso lo que tiene que estar basado es realmente en su experiencia personal. Les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo de lo que sería una conversación instantánea, que está bien y es informativa, pero al final no se diferencia mucho entre la que le pueda contar a otra persona y otra que sí que tiene ese elemento, esa historia personal, ¿verdad? Y ustedes piensan que incluso si no es la mejor historia, se me ha ocurrido hace un poco, ustedes piensan que es lo que les haría recordar más lo que ustedes están pidiendo, ¿verdad? Uno puede decir, hola, me llamo José Marco y creo que es muy importante que usted expanda el dinero que hay para intervención temprana. Es un programa muy bueno y hay muchos niños que necesitan estos servicios y que realmente no están recibiendo todo este apoyo que necesitan. Entonces necesitamos ese dinero y les pediría que por favor consideren expandiendo este programa tan importante para todos nosotros. Ese sería el primer discurso que pueden hacer ustedes. O pueden dedicar esos 30 segundos a decir, hola, me llamo José Marco y tengo una niña de 4 años, se llama Laura. Al principio mi mujer y yo veíamos que nuestra niña iba muy bien, pero parecía un poco callada, pero estaba haciendo todo muy bien. Pasó el tiempo y nos dimos cuenta que algo no estaba funcionando porque no hablaba. En este tiempo nos refirieron a un programa de educación temprana. Aún recuerdo la primera vez que dijo una palabra. Casi me eché a llorar. Dijo Luna. Luna, siempre recordar esa primera palabra de mi hija, Luna. Y le pido por eso le pido por favor que consideren expandiendo el programa de intervención temprana, porque creo que todos los niños necesitan tener su primera palabra.
Es ese segundo ejemplo, ¿verdad? Ese ejemplo que he contado de Laura solo lo puedo contar yo. Tengo una hija y yo he pasado por eso. Y lo que se trata es que el legislador pueda, que seguramente tiene hijos como tienen ustedes, se dé cuenta que podría estar en su situación. Y realmente se tiene que poner en su lugar y ver que la decisión que ellos tomen pueden tener realmente un impacto en familias como las de ustedes, que podrían ser las suyas. Recuerden que es importante que, por supuesto, que digan su nombre, que cuenten una historia personal y que acaben pidiendo algo, ¿verdad? Que ustedes se están dirigiendo a ellos exactamente por qué. En este caso, lo que queremos es que haya más dinero para educación temprana. Finalmente, lo único que les recomendaría, porque creo que no disponemos de mucho tiempo, como he dicho al principio, que practiquen mucho y que sepan, analicen por qué exactamente van a Springfield, qué es aquello que les mueve a ustedes para hacer ese gran esfuerzo de que vayamos a un día tan apasionante como Springfield, pero al fin y al cabo es un esfuerzo grande que ustedes están haciendo. Piensen por qué van. Piensen por qué lo que le van a pedir a los legisladores es importante para su familia, ¿verdad? Y en el fondo es importante para todas las familias de Illinois. Con lo que muchas gracias a todos. Y con eso le presentamos a Lorena, que va a hablar sobre Spring into Action, la capacitación que va a estar en Springfield. Lara, es Illinois. Soy de Illinois Action for Children. Nuestra conferencia será este martes abril 2 al miércoles abril 3. Para aquellos que no nos conocen, Illinois Action for Children trabaja para garantizar que todos los niños de Illinois, especialmente los necesitados, tengan acceso a los recursos para tener éxito en la escuela y en la vida. Desde nuestra fundación en 1969, Illinois Action for Children ha trabajado para crear sistemas de cuidado y educación temprana que ayuden a fortalecer a las familias y comunidades. El tema de Spring to Action de este año es defensas en todas partes, uso de nuestras voces al aire libre para el cambio. Los asistentes tendrán la oportunidad de investigar asuntos legislativos a través de talleres enfocados en políticas y visitas a la capital del estado. Participará en varios talleres sobre políticas que afecten a niños y familias. Recibirá recursos y aprenderá las mejores prácticas para mejorar su trabajo y proporcionará comentarios sobre proyectos estatales específicos. Sabemos lo importante que es relacionarse con otros defensores. Con esto en mente, tendremos una recepción durante la primera noche. La recepción incluirá una breve proyección de la película No Small Matter. No Small Matter es una película documental y una campaña de participación nacional que atrae la atención pública a la educación temprana al compartir historias poderosas y verdaderas asombrosas sobre la capacidad humana de la inteligencia temprana y el potencial de cuidado y educación de calidad para el futuro social y económico de los Estados Unidos. Para más información, podrían ir a nuestra página web www.actforchildren.org y eso es actforchildren.org. Y ahora continuamos con Carmen. Bueno, gracias Lorena por esa información. El día de abogacía para la educación temprana es el miércoles 3 de abril en Springfield. El día es una gran oportunidad para defender a los niños y sus familias y pedir para las inversiones que nos explicó Erika. Personas viajarán de todo el estado para acompañarnos para el día. Como ya se discutió, puede obtener más información sobre los problemas legislativos que están ocurriendo en Springfield.
Puede hacer preguntas, puede observar y realmente puede ver el proceso de presupuesto. Las actividades del día empezarán a las 10:30 y se terminan a las 2. The AUMS proporcionará bocadillo, almuerzo y una carpeta con materiales cuando llega a The Statehouse Inn. También recibirá una camiseta. Cuando todos los participantes usan las camisetas en el Capitol, nuestro grupo se destaca entre los legisladores y pueden ver el poder de los participantes. Cuando comenzamos el día a las 10:30, habrá un programa donde les daremos información similar que escucharon ahorita, pero también hablaremos sobre las cosas que están pasando legislativas y también información nueva sobre dónde puede encontrar a los legisladores y también cómo llegar al Capitolio. Si se siente listo, puede ir a la capital a las 11:30. Pero para personas que desean un entrenamiento adicional o si tienen más preguntas, pueden permanecer en el hotel para hacer esas preguntas o recibir un entrenamiento breve sobre cómo hablar con su legislador. Este grupo estará en camino al Capitolio a mediodía. Se recomienda que hagan una cita con su legislador antes de llegar a Springfield para tener mayor oportunidad de hablar con ellos. Pero si se le olvida o no tiene oportunidad de hacer una cita, no se preocupen. Nosotros le ayudaremos a encontrar a su legislador. Bueno, recuerde que usted es un experto. Usted tiene sus historias propias y ejemplos para ofrecer a los legisladores estatales. Los legisladores y representantes aprecian escuchar los puntos de vista de aquellos que viven en sus distritos. Con las herramientas que aprendió en este seminario, podrá comunicar su mensaje con confianza y compartirlo el 3 de abril. El Hotel Statehouse Inn está ubicado aproximadamente una cuadra del Capitolio, por lo que podremos viajar a pie de nuestra reunión hasta el edificio. Durante nuestro tiempo en la capital, visitaremos varios pisos, por eso se recomienda usar zapatos cómodos para caminar. En su carpeta de participante también habrá mapas del Capitolio y las oficinas legislativas. También le daremos instrucciones más detalladas durante el día sobre cómo llamar a sus legisladores desde el piso legislativo si están en sesión. Debería considerar la creación de apoyo a través de sus redes sociales para que otros sepan que está asistiendo a este día tan importante. Estaremos lanzando unas herramientas de defensa virtuales para que puedan compartir. Pueden empezar a usar hashtag AdvocateECE ahora. Participar en el Día de Defensa virtualmente es otra oportunidad para que más personas se involucren y también para llamar atención sobre el trabajo que está haciendo su programa. Es una oportunidad también para usted como padre también dar sus historias. Acuérdese también de tomar fotos durante el día para compartir con su programa, con colegas y también con oficiales.
Compartir estas fotos y información también es otra forma fácil para enseñarle a otros que no pudieron asistir el día en persona. Ahora, ojalá se sientan preparados para las actividades del día. Y ya, si tienen preguntas o comentarios, pueden ponerlos en la pantalla de Q&A. Pero con eso es... Si tienen preguntas, también se pueden poner en contacto con nosotros si tienen otras preguntas después de este entrenamiento. Tenemos una pregunta, si habrá transportación de Chicago a Springfield el 3 de abril. Sí habrá un autobús que se destaca de 33 West Monroe, pero cuando se inscriba para Advocacy Day, le mandaremos un mensaje, ¿sí? Es theounce.org/advocacyday para inscribirse a la día, el día de abogacía para la educación temprana. Bueno, también mandaremos entrenamiento sobre email después. Si tienen más preguntas o si lo quieren ver de nuevo. Bueno, muchas gracias.